Continuamos dialogando, amigos televidentes, con estimados visitantes que nos halagan con su presencia en esta jornada de hoy en Copainor. Ante todo, bienvenidos, les pedimos ante todo que se presente a los televidentes. Bueno, yo soy el doctor Herculano Cardoso, trabajo en el laboratorio Miguel Cerrubino, el DILABE, que está abocado fundamentalmente a labores de investigación sobre este tema que nos reúne hoy acá, y tareas de contralor de los específicos zooterápicos que se aprueban para ser usados en el país. Bienvenida, le pedimos que se presente también. Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy la doctora Graciela Oficial Dey y trabajo en la Dirección de Sanidad Animal en Central, o sea, en Montevideo, y coordino las acciones en Garrapata, en el programa de lucha actual contra la garrapata, a nivel de campo, junto con toda la gente de Sanidad Animal que trabaja en campaña, ¿no? El tema de hoy, sin duda, más que trascendente, ¿verdad? Sí, el problema de la garrapata del ganado es un problema muy trascendente para el país. Hay una ley de lucha que la estamos encarando por etapas. Las inquietudes de los departamentos del norte son perfectamente razonables. Y es bueno que nosotros, los técnicos que trabajamos en investigación y en Montevideo, nos pongamos en contacto con los productores y con los veterinarios de las zonas para estar en contacto con los problemas reales. Doctora, el esfuerzo coordinado de instituciones, de entidades como el CLAE, como Copainor, ¿es bueno para los productores? ¿Eso da idea de unión, de fuerza para que ellos asistan con interés a estas jornadas? Claro, por supuesto. Para nosotros es fundamental que todos estén interesados, así todos luchamos por lo mismo, para que así la campaña vaya adelante. Así como estamos ahora trabajando más que nada en el sur, pero el norte también es otro paso a seguir. Y es fundamental el interés que los productores pongan. Cuanto más interés tengan los productores, mejor va a salir, mayor va a ser el éxito de la campaña. Bien, yo les agradezco la presencia de ustedes y las declaraciones y los felicito por la actividad. Les deseo una muy buena jornada. Bueno, buenas tardes y encantado de estar acá en Rivera, en comunicación con los productores de esta zona. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias y gracias por invitarnos.